Dice, la tarifa de los taxis de una ciudad viene dada mediante la fórmula. Me ha preguntado antes Álvaro que qué es la expresión algebraica de la recta. Esto. O la expresión analítica. Esto es la expresión analítica, ¿vale? Y me piden que diga, ¿cuánto pagamos por un recorrido de 5 kilómetros? Esto es lo que pago, le voy a poner ahí si queréis. Y estos son los kilómetros. Entonces, para calcular cuánto pago por 5 kilómetros, ¿qué tengo que hacer? Pues ya está. €11. Me dice, ¿cuál es la pendiente de esa función? ¿Cuál es la pendiente? Sí, 1,8. ¿Qué es la pendiente? Entonces, 1,8. ¿Y qué significa? ¿Cómo? La pendiente es el número que hay delante de la X. Ahora, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene esto? Cuando yo me subo en un taxi, ¿qué es lo primero que hacen? Le dan un botoncito, vas a la bandera y ahí pone. Y ahí pone que vas a pagar seguro una cantidad. Solo por subirte en el taxi. 2 euros. Aunque vaya a la esquina. 2 euros, 1 céntimo. 2 euros paga seguro. Y luego por cada kilómetro que hagas, pagas 1,8. En la recta siempre tiene una constante, que es lo que paga, y 1,8 por la hora. Si yo os pongo lo que cobro de Voi los sábados, ¿de qué te ríes? Claro. Con menores y un street y ante menores, para pagar la multa tengo que... ¿Cuánto pago por hora? ¿Cuánto pago? No, ¿cuánto cobro? Ah. Cobro 30. ¿Y 40 qué es? Por lo que cobro por ir. Que la novia se ha emborrachado ya y está ahí muerta. Po. Como una pizza te cuesta 30 euros, pero si te la llevan a tu casa cuesta 40. Bueno, es como pizza muy grande, ya está. ¿Vale? Ahora me dicen, represéntala gráficamente. ¿Cómo lo hago? ¿Eh? Porque siempre vale lo mismo. Siempre vale igual. ¿Cómo la represento? Pues me cojo y pongo el 0. El 1 y el 2. Para la niña, para mí no, tú te das cuenta, ¿eh? Tú te das cuenta, para la niña, para mí no. Dime cómo se llama la abuela. Paca, Francisca, Paco. Seguro que es mi abuela. Y yo tuve la madre, porque como me paro con todo el mundo, pues ya no. ¿Quién es? Paca. ¿Dónde la has visto? Antonio. Yo no sé si me paro con tanta gente que ya no me acuerdo. Hoy, cuando la veo otra vez, voy a decir, ¿será tú? ¿Y dónde vive? A las 6 de la tarde viene. ¿Estará aquí? Puede. Me dice, va a las... Digo, ¿a qué hora me dice? A las 6 de la tarde. ¿Este? ¿Qué? No, no fue yo.
verdad es que si tú vieras con la gente que me paro, te paran conmigo. Enseñarle la foto al móvil. No, espera, te voy a enseñar la foto. Ay, no, ay, qué gracioso es. ¿Es nuevo aquí? No. Ay, yo aquí. Hola, abuela. Hola, abuela de ustedes. Siempre, mira, mi nieto está junto a ellos. Mira, mi nieto está junto a ellos. Venga. ¿Y la había llevado usted ayer? ¿Es esta? ¿Esta que es tu abuela? ¿Esta me toca a mí? ¿Qué apellido tiene? Jiménez Gil. ¿No vivía ella, no sé, que vivió ahí? Ojo. ¿Al lado del mercado? Ah. Ay, sí la conozco yo a tu abuela. A ver si damos clase. Como yo me llamo, no sabes. El CD dice: abuela, que le enseño tu foto y te conozco. Sí, me llama Ta. Que cuando me vea me pare. Sí, sí. Bueno, voy a. A ver si con la pastilla de la alergia se me quita. Bueno, para dibujarla. Con que le dé dos me vale, pero voy a poner tres. Por practicar. Y donde pone X pongo 0. 2 más 1,8 por 0, ¿cuánto es? 2. 2 más 1,8 por 1. Muy bien. 2 más 1 son 2. 5, 2, 6. El día que se ponga, lo peta. Entonces sería una cosa así. Juma salió la raya regulera, pero bueno. 0, 2. 1, 3,8. 2, 5,6. Si estuviera bien hecha, saldría una cosa así. ¿Vale? Y yo voy a hacer un problema más. Por si os pone un problema de...